Buenas noches. Su hijo. Felipe. Realmente las personas este año han demostrado que entendieron el mensaje, que hay un cambio de comportamiento, porque finalmente, más importante que la modificación legal, es que realmente las personas entiendan su responsabilidad, su rol en cumplir con esa legalidad y así asegurar el disminuir los accidentes, accidentes fatales, accidentes con lesionados, que creo la ley de tolerancia cero ha logrado prevenir. Hay tres regiones en particular que destacan, es la región metropolitana, la quinta región y la región del Maule. Estas son muy buenas cifras del primer año, pero esperamos que cada vez estos cumpleaños los celebremos con alegría y celebremos que más vías se han salvado, porque esa es la idea, evitar accidentes de tránsito que no son accidentales, son evitables. Debemos estar contentos con esta iniciativa y poder así hacer este reconocimiento al alcalde, a la comuna de Maipú, a los parlamentarios, cuando se ha cumplido un año de vigencia de la ley. Realmente estamos muy contentos con la aplicación de la ley de tolerancia cero.